Entonces, estas cantidades, sus solo cantidades o magnitudes, nos permiten medir todo lo demás en la naturaleza. Sean cosas no vivas, flechas, lanzas, o cosas vivas, bueno, de preferencia ya muerto, imagínense, cargar un mamut vivo. Pero eran organismos, eran seres vivos. Entonces, por eso, a partir de estas tres cantidades podemos medir y empezar a medir y conocer a la naturaleza desde el punto de vista de la filosofía natural, matemática, a la que hoy en día llamamos física. Bien. Pero hay que tener en cuenta lo que vimos hace un momento. Debemos, las cantidades que midamos de esto, debemos saber qué tan seguros estamos de ello. Qué tan disperso, qué tan incierto es el valor. Si no tenemos patrones para medir esto, las descripciones que vamos a hacer pueden ser totalmente erradas, así como los planetas errantes, las estrellas errantes, erradas. Erradas no porque tengan herraduras, es con H. Y ese caballo está errado. No es un caballo equivocado, es un caballo con herraduras. Ese caballo está errado sin H, ese caballo está equivocado. Bien. Si debemos tener la unidad. ¿Aquí cuál fue la unidad? Aquí la unidad fue el puño. El puño es igual a 50 más menos desviación estándar cacahuates. Así definimos nuestra unidad, el puño. ¿Bien? Unidades de distancia, de longitud. Podríamos decir, recuerdo cuando éramos niños, probábamos gallo gallina. Voy a empezar. ¿Cuánto mide de aquí a la orilla de la tarima? ¿Cuál es la longitud? ¿Qué tan larga es la tarima? Puedo medirla así, gallo, gallina, gallo, gallina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y además también nos mide el equilibrio. 9 y viva, 10, 11, 12, 13, 13, 13 y un pedacito. Ese pedacito es incertidumbre. ¿Sí? Pero hay otro problema. Mídelo, por favor. Pasa aquí y mide la tarima. ¿Cuánto mide? Para que no te vayas a venir al suelo, pues yo soy el culpable de... Camina de aquí para allá, sobre, no sobre la orilla, porque es más peligroso. Sobre la línea... Sobre esta línea. No, no es prueba de alcoholismo. Hagan un 4. ¿Cuántos fueron los míos? Por eso la escogí a ella. Normalmente el promedio del pie de las mujeres es más pequeño que el pie de los hombres. La estatura promedio, la talla promedio, cualquier población humana es más alta en hombres que en mujeres. Bueno, depende. Si uno está de pie, sí, la estatura promedio es más alta. Es mayor la altura en los hombres que en las mujeres. Si estamos acostados, es mayor la altura en las mujeres que en los hombres. Cuestiones anatómicas. Salvo que, bueno, yo recuerdo a algunos viejitos como mi suegro, que también acostado ya medía más. Se usaba camiseta copagueta. Bueno, entonces... ¿Servirá el pie para medir longitud? ¿El pie de quién? Vamos a medir en pies.
También hubo una época en la historia romana que midieron en codos, le llamaban. Si leen, como Peña Nieto, leen la Biblia, la de veras, van a encontrar que en el episodio donde aquel, el amigo imaginario, le ordena, parece que era esquizón de este cuadro, Noé. Sí, no, Noé escucha la voz de aquel. Si es que lo que significa Yahvé, Yahvé cuando uno lee, significa el que no tiene nombre. Otro es el innombrable. Es en la otra historia. En esta historia que describe la Biblia, en el Antiguo Testamento, las órdenes que le da al amigo imaginario es que haga un arca de una longitud determinada, grandota, para que quepan hasta los dinosaurios. ¿Viste algunos impresionistas? Porque también había tiranosaurios rex, había patosaurios, había compis, y había compas también, no hay sus compas. Y la unidad que le da a aquel es en codos, está medida en codos. ¿En codos de quién? Quizá por eso no lo alcanzaron todos y los dinosaurios no cupieron. Codos, antes de Monterrey. Entonces por eso la hizo más chiquita y no cupieron los dinosaurios y por eso se extinguieron. Distintos creacionistas. La unidad era el codo en ese momento. La corona británica impone por el dedo, no el dedo de Dios, por el dedo del rey, la pulgada, la longitud de su pulgar, como la unidad pequeñita. Y el pie, bueno, para no errarle, 12 pulgadas son un pie. Pues aquí lo podemos verificar. En esta cinta de medir longitudes, viene la unidad del pie, aquí está, como FT, no porque sea fuerte, sino la abreviación en inglés. Y aquí está la escala en pulgadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pulgadas. 12 pulgadas con un pie. 3 pies son una yarda. Bien. Afortunadamente no son así las que sirven, ¿verdad? Son más chiquitas, no imagínense. Intoxicación alcohólica segura. Me da una yarda, pero la de veras. Aguante que hay alcoholímetro. Entonces, mejor, deme una pulgada. Y así decía un tío. ¿Tienes tu cuba con uno o dos dedos? Yo con un dedo. Dice, a mí también con uno, pero así. Entonces, y así era mi tío. Tres pies o una pulgada. Y no sé cuántas, tres pies son una yarda, y no sé cuántas yardas son una milla. Vive la France, vive la liberté, vive la revolution. ¿Y por qué? Porque fueron los franceses después de la revolución los que impusieron el sistema métrico decimal, o sea, todo basado en 10. Quizá porque somos humanos. Si fuéramos, déjenme ver, si no hubiera caído el meteorito de Chicxulub, déjenme ver por aquí. Si no hubiera caído el meteorito de Chicxulub, ¿qué habría pasado? Ya se me perdieron. Ya se extinguieron. ¿Cómo si no los encuentro? Tenía aquí una imagen de dinosaurios. Bueno, si ¿sí se han fijado cuánto? Aquí está. Ah, acá está. ¿Cuántos dedos tenían los dinosaurios?
en la mano. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y en las patas también 1, 2, 3. 3. Los otros dedos pues estaban atrofiados, entonces para ser correcto tenían 3 dedos. Si no hubiera caído el meteorito de Shinsuru, se habían seguido evolucionando, quizá habrían desarrollado inteligencia y quizá estarían aquí tomando clase de física biológica. Pero en lugar de un sistema decimal, la Revolución Francesa dinosáurica, y no porque sean del otro partido político, sería base 3. O quizá base 6. ¿Sí? Tres dedos en una mano, tres dedos en la otra, son 6. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10, 11, 12, 13, 14, 15. No, 3 dedos. Ah, ya me acuerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 20. Así sería un sistema hexagesimal. De hecho, tenemos sistema hexagesimal, sexagesimal, no 6 sino 60, en el tiempo, en la unidad de tiempo. La unidad de tiempo, esta es la antigüita porque entonces sí podemos ver cómo se movían los planetas en contra de las manecillas del reloj, cuando vemos hacia el norte. Porque si vemos hacia el sur, se mueven entonces en sentido de las manecillas del reloj. Este es un cronómetro, este reloj también tiene manecillas. No es digital. Los digitales tienen dedillos. No, este es digital electrónico, este es mecánico. Este era de mi padre. Bueno, ¿cuántos segundos hacen un minuto? ¿Cuántos minutos hacen una hora? Entonces aquí la base en minutos y segundos es sexagesimal. ¿Bien? Pero es nada más por el tiempo, aún así es 60, 50, 40, 30. Llegamos hasta 10. Finalmente contamos en un sistema decimal, base 10. Entonces, para el caso de la longitud, la unidad es el metro. Algunos lo ponen así y otros lo ponen con el mayúsculo. Cualquiera de las dos son bases. En el tiempo es el segundo. S, nada más. Muchos escriben segundo o sec o sec. No. Nos vamos a quedar con la M minúscula para el metro, con la S minúscula para el segundo en el tiempo. Y la masa, a veces nos das con la finta y decimos que es el gramo, no. La unidad internacional es el kilogramo o mil gramos. Entonces, estas son las unidades que vamos a estar utilizando. No, quizá ocasionalmente encontremos por ahí algún problema en el que las unidades sean del sistema inglés, que ya no usan los ingleses, lo usan lo siguen usando principalmente en los Estados Unidos, aunque para cuestiones de física, de química, de ciencias, usan el sistema internacional. Y hoy en día, con las misiones espaciales internacionales, se han visto más presionados y más forzados a trabajar con el sistema métrico. Internacional de medidas. Entonces, vamos a medir las cosas en longitud, en metros, tiempo, en segundos, masa, en kilogramos. Aunque ocasionalmente, y esto lo hacemos mucho en biología, trabajamos con fracciones o múltiplos de estas mismas. Por ejemplo, cuando vamos a preparar un fármaco, ¿sí? ¿Cuánto pesa? La masa que usa, que uno pone en un medicamento o en un experimento, ¿cuánto es si uno usa kilogramos? No. Normalmente usamos, cuando mucho, gramos. Por ejemplo, una tableta grande, una tableta de aspirina, tiene 0.5 gramos de ácido acetil salicílico. O 500 miligramos. En el tiempo, ¿cuánto dura un impulso nervioso? Está en el orden de milisegundos.
y las reacciones químicas están todavía en tiempos más pequeños, en milésimas, en milésimas de milésimas de segundo, algunas de ellas. Longitud depende del sistema biológico que nos interesa estudiar. Si lo que nos interesa estudiar son las bacterias, ¿qué tamaño tiene una bacteria? No la medimos en metros, ni siquiera en milímetros. No podemos medir una bacteria con la cinta métrica. Podemos medir al mamut que vamos a cazar. Bueno, con eso que están intentando clonar mamuts, a lo mejor vamos a terminar no cazándolos, pero sí tal vez teniéndolos como mascotas. Entonces, a veces usamos para cuestiones de estudio en sistemas ecológicos, usamos kilómetros. Para cuestiones microbiológicas, hablamos principalmente de micrómetros. ¿Cuánto es un micrómetro? ¿Cuánto es un micrómetro? Vamos a ver el último video del día de hoy. Y con esto casi vamos a terminar. Porque, ¿qué es lo que notan aquí? En las hemos puesto en las unidades. Que tenemos múltiplos y fracciones de las unidades. Por ejemplo, KM sería un múltiplo de los metros. ¿Cuánto sería? K kilo significa 1000 metros. Una micra es una milésima de milímetro. O sea, si un milímetro es 0.001 metros, un micrómetro sería 0.0000, es 10 a la menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 a la menos 6, porque es más fácil ponerlo así. Esto sería 10 a la 3, el exponente es el número de ceros, o es el exponente que se eleva a la base es 10 metros. Aquí sería como 10 a la menos 3 metros, y esto sería 10 a la menos 6 metros. Esto sería 10 a la menos, no, 10 a la, no, bueno, a la menos, 10 a la menos 1 gramo, considerando la G para el nombre de la unidad, aunque la unidad internacional es el kilogramo, o 10 a la 3 gramos. 10 a la 1 milisegundo sería 10 a la menos 3 segundos. Estamos hablando de potencias a las que elevamos la base, y eso nos sirve como una escala para medir el universo. Y con esto terminamos. Si parecería bien, vamos a hacerlo así.